21, grandioso acontecimiento. Venezuela reventó los lazos del sufrimiento, donde las tropas patriotas en un combate sangriento acabaron con el yugo, tortura de tanto tiempo. Fue el 24 de junio cuando se prendió aquel pleito que bañó de sangre y gloria a un pueblo que estaba preso, el tricolor de la patria. Envistió sus argumentos, atacando al enemigo, todos echaron el resto. De Viachaguas llegó Páez con su guerrero sediento, y el general Urdaneta llegó de Barquisimeto para luchar en Carabobo con valentía y pertrecho, igual que Manuel Cedeño, un hombre gallardo y recto. El gran Santiago Mariño también brilló en el encuentro, ni hablar de Pedro Briceño, centauro, guerra y diestro. El valiente Ambrosio Plaza, su casa y fundamento, negro primero un llanero, un guerrero noble y recio. El duelo empezó a las 11, debajo de un sol intenso, donde Miguel de la Torre, el líder del bando opuesto, cuando miro a nuestros hombres, se le erizó todo el cuerpo. Venezolanos grandiosos, insignia del universo, que el santo Dios los bendiga allá en su sagrado templo.